Hola, bueno, moi boa tarde. Falo en galego porque, como sabedes, aínda que vos chamedes galegos a todos os españoles que hai aquí, realmente non todos os españoles son galegos, nin todos os galegos somos españoles, ¿no? E nos realmente reivindicamos unha corrente de pensamento que é unha corrente de pensamento transformadora, e estamos moi contentos de poder estar hoxe aquí. Eu quero agradecerle ao MPP, que sempre foi unha porta aberta ao BNG, con Uruguai, con o Frente Amplio, a todos os compañeros e compañeras que trabajan en el área de relaciones internacionales, que sei que hai un cariño recíproco, que hai unha solidaridad, ¿no? Que é es esa ternura de los pueblos, que en este momento de auge del fascismo y de la extrema derecha creemos que es más necesaria que nunca, y por lo tanto agradecemos muchísimo este tipo de foros que nos permiten estar aquí en primera persona, conocer vuestros debates y que también tengáis una perspectiva de los debates que estamos dando desde la periferia del centro de la Unión Europea, porque nosotros somos una organización política que representa a una nación sin Estado, igual que es una nación sin Estado Euskadi o Cataluña, que llevamos una lucha que es una lucha democrática, porque realmente creemos que un Estado que no asume la plurinacionalidad, la pluriculturalidad, el plurilingüismo, es un Estado fallido, y creemos que esta es una de las claves sobre las que hay que construir sociedades más democráticas, donde se respeten a los diferentes pueblos, donde se respete a las diferentes naciones, y que tengamos capacidad de decisión para que realmente utilicemos, ¿no?, esa soberanía para construir mayorías sociales donde los derechos se puedan efectivizar, donde acabemos con las bolsas de pobreza, donde cuidemos nuestro medio ambiente. Quiero, por lo tanto, también transmitiros hoy que para mí es muy emocionante poder estar aquí, en una tierra que sentimos que es una parte de Galicia, una tierra que acogió a muchas personas cuando no había trabajo en nuestro país, pero también que acogió a muchas personas exiliadas durante el franquismo, y esa es un agradecimiento que va a ser, que va a estar siempre en nuestro corazón, cómo nos abrieron los brazos cuando había una dictadura que estaba asesinando, arrasando, y que significó una involución democrática tan fuerte como el fascismo. Permítame también, aunque sea de una forma muy breve, que les explique qué es el BNG, que podríamos decir que es como el Frente Amplio Uruguayo. Somos una organización frentista donde hay diversidad desde el punto de vista ideológico. Nosotros también tenemos dentro del BNG una corriente de pensamiento que quiere construir socialismo, que quiere construir una patria para todos, porque creemos que ese es el sentido de la política. Reivindicamos que Galicia es una nación en un Estado que estamos viendo en los últimos años que no acepta la plurinacionalidad. Nos parece muy grave que en este momento en el Estado español haya personas en la cárcel sin un juicio, que llevan un año en la cárcel simplemente por reclamar el derecho a decidir. Pensamos que esta situación para nada la podemos considerar normal y que es un síntoma de hasta qué punto, ¿no?, en el Estado español estamos yendo hacia atrás en una especie de mutación neofranquista que no nos permite poder decidir y que no nos permite poder avanzar. Por lo tanto, para nosotros hay una cuestión clave desde un punto de vista del debate político, y es que sin soberanía para los pueblos no hay democracia. La soberanía es una condición necesaria, pero aunque sea insuficiente, porque luego tenemos que construir sociedades justas, sociedades democráticas y sociedades igualitarias. Y es, yo creo que hay muchos elementos en común entre las posiciones que vosotros tenéis en la izquierda latinoamericana con la posición que viene defendiendo el BNG en el ámbito europeo. Somos una fuerza típica, no solo porque cogimos esa, o digamos, nos inspiramos en esos movimientos de liberación nacional a la hora de construir nuestra organización, sino también porque, modestamente lo digo, pero con todo el realismo, que fuimos capaces de mantener unos principios ideológicos que hoy son importantes para poder luchar contra el neoliberalismo que cada vez está más fuerte en el ámbito europeo, ¿no? En ese sentido, nosotros tuvimos siempre una posición muy clara y muy contundente en todo lo que se refiere a cuál es la verdadera cara de la Unión Europea.
nunca abrazamos ese espacio como un espacio que fuera un espacio democrático, sino que siempre fuimos críticas con la construcción de la Unión Europea porque entendíamos que lo que se estaba consagrando era una Europa neoliberal y que se estaba dando carta de naturaleza al poder de los Estados y por lo tanto que eso iba a ir en contra, ¿no?, de poder ejercer realmente derechos democráticos y consolidar sociedades más igualitarias. Estamos viendo cómo los análisis que nosotros hicimos a lo largo de estos años se van materializando a día de hoy en Europa, cuando vemos una Europa que realmente está al servicio de los Estados y de las grandes transnacionales. Una Europa donde las decisiones las toma un consejo que realmente no está elegido por el pueblo, sino que es un gobierno de los gobiernos y que cada vez tiene menos controles democráticos y cuanto más se alejan los centros de decisión, menos capacidad tienen los diferentes pueblos de poder incidir. Y además vimos siempre que la Unión Europea era una construcción antidemocrática, fundamentalmente por dos cuestiones que nos parece que son importantes. En el corpus teórico de cómo se conforma la Unión Europea vemos cómo se consagró el neoliberalismo como ley y esto está siendo un corsé para que se puedan poner en marcha políticas alternativas a los planes del neoliberalismo. Esto está siendo un problema muy grave para toda la izquierda europea porque realmente las normas que se van asentando desde el ámbito comunitario restringen la capacidad de los gobiernos para poder llevar adelante programas políticos que fueron votados por la gente. Creo que todos y todas fuimos capaces de ver esto con mucha más claridad con el Brexit, ¿no?, cuando el pueblo de Grecia, en una situación muy dura, estaba reclamando una alternativa que no pasara, ¿no?, por imponer recortes tan drásticos en materia de política social y en materia de crecimiento económico, y al final el gobierno de Syriza tuvo que doblegarse y aceptar las restricciones del marco europeo justamente en contra de lo que acababa de votar la población griega en un referéndum. Hay también una cuestión que para nosotros fue también muy importante en la crítica que le hacíamos a la actual Unión Europea y que tiene que ver con el papel del Banco Central Europeo, donde se eliminó todo el control democrático de un instrumento que tiene una gran incidencia en la economía y en la vida de las personas y que realmente lo que se nos está privando de poder incidir directamente en la economía. Y también fuimos muy críticos con la Unión Europea porque decíamos y vemos cómo realmente está significando que se recorten derechos sociales y libertades públicas en estos momentos. Vosotros pensad que llevamos en Europa 10 años con una gran crisis económica, con una recesión, ¿no?, que provocó una pobreza muy fuerte en sectores no solo que ya estaban sufriendo la crisis con anterioridad, sino en las clases medias de toda Europa y también de nuestro país. Y realmente lo que todas las decisiones que se fueron tomando en el ámbito de la crisis y que luego se impusieron en los diferentes estados significaron un recorte de derechos y un recorte social muy importante, ¿no?, facilitando el despido, eliminando, por ejemplo, digamos, mucha de la protección que tenían los trabajadores y las trabajadoras, incrementando la edad de jubilación hasta los 67 años, es decir, se llevó adelante, ¿no?, un proceso de recorte de derechos muy importante durante toda esta etapa, y todas estas políticas fueron impuestas desde el ámbito de la Unión Europea. Para nosotros es muy, digamos que es importante el debate de la Unión Europea en relación con nuestro proceso, porque creemos que en ese marco, ¿no?, en el que se está imponiendo el neoliberalismo, eso está debilitando la posición de las fuerzas políticas de izquierdas para poder llevar adelante procesos, ¿no?, de cambio y de transformación, y pensamos que es clave, por lo tanto, que dentro de este espacio nosotros tenemos que abrir una reflexión con toda la izquierda y la socialdemocracia europea en relación con su posición como Europa, porque es una batalla importante desde el punto de vista ideológico. Es cierto que este es un punto en el que tenemos disensos importantes con muchas de las organizaciones
de la izquierda clásica o de la izquierda tradicional que hay en Europa, ¿no? De hecho, nosotros siempre fuimos muy críticos con la posición que, por ejemplo, tuvo el Partido Socialista, que fue uno de los impulsores, ¿no?, de la entrada del Estado español en la Unión Europea y que en los últimos años llevó adelante, ¿no?, algunas de las restricciones más importantes. Y creemos que este es uno de los debates centrales desde el punto de vista de que tenemos que deconstruir una institución que está al servicio del capital transnacional y de los estados y empezar a construir espacios que nos permitan realmente que exista un marco de colaboración, pero que sea un marco igualitario y un marco donde se respete la soberanía. Este es un debate central que entendemos que o somos capaces de darlo o va a ser muy difícil una recomposición de la izquierda desde un sentido, ¿no?, de cambio y de transformación social que se tiene que producir en el ámbito europeo y también en el ámbito a nivel global. Pensamos que es clave, ¿no?, situar este debate en este momento y que también nosotros tenemos que ser capaces, ¿no?, de generar espacios que nos permitan, con las organizaciones que existen ahora mismo, que están cuestionando el modelo de la Unión Europea, poner en marcha marcos que nos permitan avanzar. En ese sentido, también tenemos que ser críticos y críticas, ¿no?, con nuestras posiciones a lo largo de los últimos tiempos. Creemos que es necesario recuperar una izquierda que tenga claridad ideológica, que esto es una cuestión clave en un momento en que hay una ofensiva de la derecha brutal, una ofensiva que no solo la vemos, ¿no?, en los resultados que seguramente nos va a explicar Frei Beto en Brasil, sino que también estamos viendo el auge de la derecha y de la extrema derecha en Europa. Pensad que hoy en día está gobernando la extrema derecha en Hungría, en Polonia, que tiene un resultado, partidos que se definen como fascistas, por encima del 20% en Francia. En el Estado español también se empieza a hablar de que va a aparecer de nuevo una extrema derecha en forma de Vox, ¿no?, que curiosamente una de sus primeras propuestas es ilegalizar partidos que no piensan como ellos, ¿no?, en concreto organizaciones políticas como nosotros. Es decir, que estamos en un momento de gran debate social donde nos preocupa mucho ese auge de la extrema derecha, sobre todo porque esto no es un fenómeno que aparezca ahora novedoso, sino que tenemos la experiencia de lo que pasó no hace tantos años precisamente en nuestro entorno, donde en una gran crisis, ¿no?, en un momento de pobreza y desmovilización social, surgieron fascismos en Italia y en Alemania, que fueron además ampliamente apoyados, ¿no?, por las grandes transnacionales que permitieron que ese fascismo siguiera ahí. Y hoy estamos viendo exactamente cómo se repite de nuevo un patrón. Ante esto, pues es importante que seamos capaces de reorganizarnos, que seamos capaces también de coger referencialidad ante las clases que se empobrecieron durante la crisis y que tengamos en consideración que el debate no va a ser únicamente un debate que tenga un eje izquierda-derecha, sino que hay un debate que es mucho más plural desde el punto de vista de cómo se conforma hoy en día mayorías sociales. Y hay también motivos para la esperanza. Nosotros vemos motivos para la esperanza en relación a la situación que se está viviendo en el Estado español con el proceso que se vivió en Cataluña, que realmente está poniendo en jaque un régimen que nosotros creemos que es un régimen caduco, con una transición que no permitió una ruptura con el franquismo y que esto nos va a permitir pues articular una nueva mayoría social en nuestro país que cuestione un marco que creemos que es un marco agotado en este momento. Pero hay otros motivos de esperanza, porque llevamos unos años de intensas movilizaciones sociales con nuevos vectores que son importantes en la conformación de una nueva izquierda, como puede ser el vector feminista. Hay una oleada feminista, por lo menos en nuestro país, que está reclamando con fuerza, ¿no?, que en la conformación de nuevas soberanías
esa soberanía tiene que ser feminista, una preocupación cada vez mayor por los problemas medioambientales, ¿no? Y la agresividad más fuerte que en este momento están teniendo muchas transnacionales. En Galicia estamos viviendo procesos, por ejemplo, de las mineras, ¿no? Que quieren venir a instalarse, a arrasar una parte de nuestro territorio, y también ahí tenemos elementos de contestación social muy importante. Y por lo tanto, nosotros pensamos, volviendo un poco al punto de inicio, ¿no?, que es importante que en este momento de crisis del neoliberalismo, porque hay un fracaso evidente, porque no es capaz de garantizarnos condiciones de vida dignas ni una democracia plena, tenemos un reto importante para recuperar soberanía, y recuperar soberanía significa recuperar el derecho de los pueblos a poder decidir su futuro, y que no sean las grandes empresas, ni el FMI, ni los grandes grupos internacionales quienes estén condicionando nuestras vidas. Para eso necesitamos cuestionar macroespacios en nuestro, por ejemplo, en nuestra situación, como es la Unión Europea, también un Estado español, que es un Estado que nos niega como pueblo y que no acepta la plurinacionalidad, y que tenemos que construir un nuevo espacio, ¿no?, que nos permita crear alianzas con otros pueblos y al mismo tiempo crear alianzas entre los diferentes segmentos sociales en los que ahora mismo estamos trabajando. Es desde luego un reto que no es fácil, porque hay una situación muy complicada en el mundo, pero también creemos que hay siempre una capacidad de respuesta, que hay que confiar en el pueblo, y que si las organizaciones políticas somos capaces de acertar, hoy se dan condiciones en el mundo para que realmente podamos darle la vuelta a una situación que es muy preocupante desde el punto de vista político, desde el punto de vista democrático y también, casi diría, desde el punto de vista de la supervivencia del planeta. Muchas gracias.